animales y sus crías. Número 1. El elefante. El periodo de gestación de una elefante es de 22 meses. El más largo en cualquier animal terrestre. Cuando la hembra pare una cría, la manada se acerca para saludarla, tocándole con la trompa. Las crías al nacer, miden unos 90 centímetros de altura, y pesan unos 100 kilos. Son muy juguetones y curiosos. Y están siempre al amparo de mamá, y de toda su manada. Llegan a vivir entre 50 y 70 años. Número 2. Gorila. El periodo de gestación de una gorila es de 8 meses y medio. Las crías pesan alrededor de 1,5 kilos al nacer. Las madres juegan con sus hijos, los amamantan y protegen. Las hembras maduran entre los 10 y 12 años. Y los machos entre los 11 y 13. Llegan a vivir entre 30 y 50 años. Número 3. El cocodrilo. Los cocodrilos ponen huevos en nidos. La hembra pone hasta 90 huevos que oculta bajo la tierra. Solo un 20% de los huevos eclosionan después de 80 días. La madre cuida de ellos. A pesar del temor que estos animales infunden, mamá cocodrilo es muy amorosa con sus hijos, a quienes agarra delicadamente entre sus fauces, cuando hay un peligro. O cuando los transporta a otro lugar. Los cocodrilos viven unos 70 años. Número 4. El conejo. El periodo de gestación de una coneja dura aproximadamente un mes. Y las camadas son, de entre 4 y 12 crías. Los conejos pueden tener varias camadas al año. Las crías alcanzan la madurez a los 8 meses de edad. Y pueden vivir hasta los 9 años de vida. Aunque un porcentaje muy alto no lo alcanza. Número 5. El león. El periodo de gestación de una leona es de aproximadamente 3 meses y medio. La hembra pare desde 1 a 4 crías. Las crías pesan de 1 a 2 kilos al nacer. Nacen ciegas. Y no abren los ojos hasta aproximadamente una semana después de su nacimiento. Los cachorros ganan peso rápidamente, gracias a la leche de la madre, quien los cuida y protege desde su madriguera. La esperanza de vida de un león es de 15 años. Número 6. La cebra. Las cebras poseen un periodo de gestación de un año. Las crías son capaces de ponerse de pie, mamar y andar, desde el momento que nacen. Por lo general la cebra da a luz a una única cría. Pero a veces nacen gemelos. La madre cuidará de su cría durante un año. Al nacer, un potro de cebra es marrón y blanco. En lugar de negro y blanco. Las cebras viven un promedio de 30 años. Número 7. El águila calva. La hembra águila pone uno o dos huevos. Que incuba durante 35 o 40 días. Hasta que salen los polluelos. La cría podrá volar después de 50 días de romper el cascarón. Después de la eclosión, el aguilucho permanecerá con sus padres entre 2 y 5 meses. Las águilas tienen una esperanza de vida, de 20 años aproximadamente. Número 8. El camello. La hembra camello tiene un embarazo aproximado de 13 meses. Una camello normalmente pare una sola cría.
la cual camina a las pocas horas de haber nacido. Pero se mantienen cerca de su madre hasta que llegan a la mayoría de edad. A los 5 años. La esperanza de vida de un camello es de 40 a 50 años. Número 9. La ballena jorobada. La gestación de estas ballenas dura 11 meses. Los ballenatos tienen cerca de 5 metros de longitud al nacer. Y pueden pesar una tonelada. Son amamantados por sus madres hasta por 12 meses. Pero pueden empezar a alimentarse por sí solos desde los 6 meses. Las ballenas jorobadas viven hasta los 40 o 50 años. Número 10. El perro. El perro es el mejor amigo del hombre. La gestación de esta mascota es de aproximadamente 2 meses. Una perra dará a luz a cerca de 6 cachorros. Los cuales se alimentarán de la leche de su madre, hasta que puedan comer por sí mismos. Los perros tienen una esperanza de vida de 15 años. Algunos llegarán a los 20 años, si su dueño les prodiga muchos cuidados. Suscríbete a mi canal y comparte. Muchas gracias.